Buenas tardes, gracias por informarse con nosotros. El número de desempleados continúa en aumento aquí en nuestra región. Entre ellos está una residente de Barrio Logan, quien decidió pues emplear su tiempo libre a causa de este desempleo para embellecer su barrio. Y es que en mayo, a pesar de que se adicionaron más de 2 millones de empleos a nivel nacional, la tasa de desempleo alcanzó un 13.3% y durante la primera semana de junio, casi 1,5 millones de estadounidenses solicitaron beneficios por desempleo. Me paso aquí todo el día, se me va el tiempo. En el jardín de hierbas de Chicano Park. Y para que se mire bonito. En Barrio Logan. Y lo miro así abandonado y me dan ganas de limpiarlo. A donde Gaby llega cada mañana desde que perdió su empleo a causa de la pandemia. Tengo mucho más tiempo porque como los restaurantes están un poco espacios, esto también me ayuda para no deprimirme, porque se deprime uno con todo lo que está pasando. Ella, como otros 30 millones estadounidenses, están desempleados. Me ha afectado porque el trabajo. La semana pasada, casi 1,5 millones de personas solicitaron los beneficios por desempleo. Y aparte del trabajo, pues está muy solo, los jardines, los freeways. Para Gaby, la pandemia también ha traído consigo el abandono de Barrio Logan. ¿Pero yo con el virus o no? Y con esa energía, agarra su carrito con las herramientas de jardinería y pone manos a la obra. Oh, desde el viernes tengo trabajando. Ya me voy ya como en la tardecita, ya cuando ya baja el sol. Pero lo uso también como un workout, ¿no? Un ejercicio que la relaja y que también es peligroso. Lo más difícil son es trabajar con el cactus, con los nopales y eso, porque te espinas. Y luego la voy a plantar a ver si revive muchas. A pesar del rostro quemado por el sol y cortadas en sus brazos por las espinas del nopal. Lo verde es bueno para nosotros. Es vida. Gaby siente el agradecimiento de las plantas. Están bien contentas, hasta bien verdes se pusieron. Me gustaría algunas ornamentales. Uno va perdiendo el valor de las tradiciones de los abuelitos que usaban esto, el otro. Otras de medicina verde tradicional. Ajá, como la hierbabuena para el estómago. Al alcance de todos, rodeadas de los murales identitarios que reflejan la cultura del barrio. Aquí crecí en Barrio Logan y no nomás es de ser de Barrio Logan, es también hacer algo por el barrio. Ahí escuchaba usted la invitación de doña Gaby. Oiga, si usted tiene tiempo libre, si no encuentra trabajo o si simplemente quiere llegarse a echarle una mano, ya sabe, puede llegar por ahí por el Parque Chicano. Usted va a ser bien recibido.